Mi nombre es Olegario Cruz Martínez, originario de aquí de la comunidad de Rancho Grande, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Aquí nosotros en esta comunidad nos dedicamos al café desde hace muchos años, más o menos como desde el 40, y aquí somos como 70 productores de café de esta comunidad de Rancho Grande, lo cual nos dedicamos al café. En este momento les voy a mostrarles lo que hacemos manualmente. Seleccionamos todos los granos rojos para así poder tener una sola calidad, y tenemos mucho cuidado en este proceso. Es el primer proceso que se le da ya en la cosecha. Aquí estoy cortando de una variedad que se llama Colombia. Esta variedad ya es resistente a la roya actualmente, junto con Oro Azteca, Costa Rica, Marsellesa, que apenas apenas está ensayando las plantas. Aquí, como podrán ver, se seleccionan los granos únicamente los que se ven rojos, que están bien maduros, ya que esto nos ayuda a tener una mejor calidad en taza, y esto lo hacemos cada año todos los de aquí de esta comunidad. Sí. Y ahorita, como ven, este fruto, nosotros regresamos la pulpa del café. Después de que se despulpa, se le quita la cascarita roja, queda puro grano. Toda esta cáscara roja también la regresamos al campo, así que lo que nos da la tierra nosotros la devolvemos. En este momento, como pueden observar, estamos en un vivero de café, de plantas, que de la variedad Colombia. Esa planta tiene aproximadamente unos 5 a 6 meses, ya está lista para llevar al campo definitivo. Es una de las comunidades que aún sigue con este cultivo de café, y también le damos trabajo a las personas que viven cerca de Rancho Grande, que vienen a trabajar para nosotros, y es la única manera que podemos sustentar a nuestra familia en esta comunidad de Rancho Grande. Bueno, ahorita estamos aquí en la bodega, donde ya después del proceso de pulpe y de ¿cómo se llama?, de los granos cereza, ya que el café, una vez que el café está seco, lo traemos para acá, donde miran aquí a mi espalda están los sacos ya de café pergamino, ya listo para darle el siguiente proceso. Aquí en esta área, como vemos allá al fondo, está la morteadora. Es donde morteamos, le quitamos toda la cáscara, toda la pajilla, para que se vuelva el café oro, ya sin la cáscara, que es el café natural. Posteriormente lo pasamos a otra máquina que está aquí a un lado mío, que se llama Oliver. Ahí clasificamos los granos, tanto los granos que van para cafeterías, ahí los seleccionamos para que sean granos uniformes, granos parejos, que no estén dañados. Aquí tenemos el café oro, ya sin la caja. Esto. Ya este café. Esto lo vaciamos aquí en la torba. Y ya se va a la tostadora. Ahí se va por 40 minutos, 25 kilos, esa. Y posteriormente, esta tostadora trae aquí la torba de enfriamiento. Aquí se enfría en unos 10 minutos, se enfría el café otra vez porque sabe calientísimo. Se enfría. Y posteriormente cae en esta torba, y esa torba la succiona y la manda aquí a la otra torba más grande. Ahí se mantiene durante 5, 2, 3 días, y ya posteriormente ya ahí lo tenemos para molerlo, que es el molino. Es el molino para moler el polvo. Y ya esta es una máquina dosificadora para medio, cuarto de kilo.
Posteriormente el café vuelve a subir en esta toba, cae en esta y vuelve a subir en la otra toba y ahí se mantiene, pero ya hecho ya en polvo.